¿Qué tal, amigos de Pasión Libre por RPDA? Bueno, pues el día de hoy traemos el unboxing de este genial smartphone de Realme. Y digo genial porque en realidad, pues digamos que este es el smartphone de gama baja sabroso de la marca. Sabroso porque básicamente es un smartphone muy muy económico que se va a vender de manera oficial con un precio inferior a los 5.000, 5.500 pesos. Todavía no tenemos en este momento, al momento de hacer el review, el precio oficial, pero sabemos que será un equipo más económico que el Realme 9i. Sin embargo, es un dispositivo muy bien fabricado también, como vamos a ver a continuación, que además tiene especificaciones, la verdad, pues bastante interesantes, como una pantalla Full HD con 120 Hz de frecuencia de actualización. Tenemos carga rápida de 33 watts, una batería de 5000 mAh y un procesador Helio G96 que forma parte de la última familia, la más reciente familia de procesadores de MediaTek. Entonces tenemos ante un equipo que la verdad va a ser muy competitivo y que básicamente compite contra equipos pues como los Pocos, los smartphones de Poco, que sabemos que hasta el momento han sido los smartphones pues con mejor relación calidad-precio en los últimos 2 años, desde que Xiaomi decidió convertirse en una gama un poquito superior. Entonces pues realmente esto es un equipo que va a romper paradigmas, no nada más a nivel nacional, sino de manera internacional en aquellos lugares donde se ha lanzado, si bien sabemos que no se va a vender en todos lados. Pero bueno, vamos a abrirlo para conocerlo. Como pueden ver, la caja viene en color azul, un color azul muy llamativo, viene completamente sellado. Así nos lo han enviado nuestros amigos de Realme México, así que vamos a abrirlo para ver qué tenemos en su interior. Igual cabe destacar que hasta el momento, pues lo lógico es que sabemos que será vendido por Telcel, pero bien podría ser que la marca nos dé una sorpresa y empiecen a comercializarlo a través de otros operadores en el país. No lo sabemos en este momento, pero lo más seguro es que sí sea solo Telcel. En fin, eso ya lo veremos más adelante en el review. Pero bueno, vamos a hacer el unboxing. Aquí tenemos el mismo formato de caja que vimos con el Realme 9i. Viene esta parte, en la parte superior, donde encontramos la funda, encontramos los manuales, lo que es la garantía, el manual de uso rápido. Tenemos aquí la funda, que la verdad siempre es, como digo, es agradable que los fabricantes se pues pongan chulos poniendo una de estas fundas de plástico que ayudan a proteger los smartphones en lo que se empiezan a comercializar las fundas de terceros, que es raro que se empiecen a vender desde el principio. Y bueno, aquí tenemos el dispositivo, que de entrada, sin haberlo sacado, ya se siente bastante bien. Tiene un peso pues considerable, que denota calidad en la fabricación. Y vean nada más este hermoso acabado en la parte posterior del smartphone. Es un acabado que simula ser como texturizado, pero les digo que la textura es total y absolutamente lisa, se siente muy muy elegante en la mano. Y les puedo decir que el equipo pues es bastante cómodo de sostener, tiene estos bordes redondeados, aquí está el botón y aquí tenemos lo que es la pantalla, que de entrada pues se ve con muy buena luminosidad, ya veremos más adelante. Vamos a dejarlo un segundo por aquí en lo que enciende, mientras vemos qué más tenemos aquí en la caja. Y bueno, aquí encontramos esta protección y finalmente tenemos lo que es el cable USB tipo C a USB tipo A. La carga de 33 watts no requiere USB C a C. Y tenemos un cargador, pues un cargador tradicional, pero que soporta los 33 watts de alimentación del dispositivo. Cabe destacar que obviamente pues no es un smartphone de gama media premium, es un smartphone, digamos, de entrada, tirándole a gama media entrada, pero pues obviamente, dada la situación actual económica, con un precio inferior a los 5.000 pesos, pues la verdad estamos ante un equipo bastante completo. La cámara trasera principal es de 50 megapíxeles, aquí tenemos el flash, y sensores macro y de profundidad de 2 megapíxeles. Evidentemente pues es un equipo económico y no podemos pedir mucho en ese sentido, pero déjenme les digo que pues la verdad tengo muy buenas perspectivas de este smartphone, ya que el procesador Helio G96 ha tenido muy buenos reviews en otros dispositivos de otras marcas, así que tengo una esperanza de que este sea un verdadero equipo rompedor en todos los sentidos. Obviamente falta que hagamos un review completo. Por el momento les digo, yo calculo que su precio va a andar entre los 4.500 a 5.500 pesos mexicanos. Quizás lo puedan empezar a vender desde los 4.000 cerrados en un principio, ya veremos, no estoy seguro, pero pues honestamente estoy muy muy sorprendido con la calidad de fabricación que Realme ha sabido mantener, no solo en sus equipos de gama media y gama alta, sino también ahora lo estamos viendo en la gama baja prácticamente de ellos, que pues básicamente es un gama media a todas luces,
y que difícilmente otros fabricantes van a poder competir en especificaciones y en precio al mismo tiempo con este smartphone en particular, el Narzo 50, que hoy estamos haciéndole aquí el unboxing en Pasión Móvil. Sin duda es todo un equipo que ya veremos qué tal sale. Por favor, si te ha gustado este review, perdón, este unboxing, danos like y comparte el video. Más adelante, en unos días, quizás unas semanas, estaremos publicando el review completo del Narzo 50, un smartphone que promete mucho por parte de Realme y que próximamente lo tendremos aquí en nuestro canal de Pasión Móvil. También, por favor, visita nuestro sitio web, pasionmovil.com, donde diariamente publicamos noticias de tecnología de todo el mundo. Por favor, también síguenos en las demás redes sociales, TikTok incluido. Y recuerda, esto es Pasión Móvil.